Última pregunta también para el Dr. Williams. ¿Qué es la diferencia entre una mamografía y un ECHO? Una mamografía está a bordo sacar con radiación y el pecho está a bordo comprimir, entonces está X-ray. Un ECHO está a bordo así con sonido, entonces pasa con lo que no se llama un probe. Probe, su cámara tiene grandura de 2 finger coaches así, ¿no? Ongeveer. Entonces, ese tiene que pasar over the full el pecho entonces busca un cáncer. Yeah. Mira que era que ese de la gatura gente con 2 placas sin ti realizar con ese está un poco difícil. ¿Cómo está seguro que no falla nada? Pues ya, ese está en cuenta también. Entonces, ese tiene que hacer un mamograma que está algo más estandarizado arriba cual el técnico en que está haciendo traje el mamograma para screening, hay un curso especial para que saca el portrait lo mejor posible para cada cliente. Entonces, en modo que el cliente y su culpa lo mejor posible con su culpa. Entonces, para por WAC, turcos o casi turcos o lo más posible. Tiene ahora, gente con pecho más grande, tiene que sacar más con un portrait para hanya turcos en belt. Pasó el belt también está ongeveer así na grande, entonces el pecho no está pas y den. Ya, vamos a estar haciendo den compartimento na. Entonces, esa es la diferencia eigenlijk den echo y den mamogram. Un echo también acerca ahora que, por ejemplo, bota sinti algo, ahora bota así bo mamogram, plus echo pa wak, kiko, en lo que cubo ta sinti o bo doctor ta sinti ta paso bo ta bayore gericht riba esei si e mamogram mostra algo tambe bo por ti un moda pa geif an na unda eta specificamente bo ta bay cubo echo bo ta busca e nan specificamente den e area e cu turbo atención y e tempo disponible cubo tin bo ta fije e den si e tempo disponible cubo tin bo tin cu fije over di entero pecho. Pensa que más grande el pecho está menos, ¿cómo te dice? Nauwkeurig. Probablemente el onderzoek lo está. Más que con dedicar a gente que hacía, está hacía y quiere hacía. Pero está con la forma de WAC, está una forma un poco menos precisa si vos no sabes dónde vos tienes que buscar. Entonces, si no puede usar ECHO para screening, yeah. Bota use como adicional para ayudar a lo que va a escribir el mamograma. Ok. Bueno, hay un video interesante. Aquí no hay un par de opciones más para el mamograma.